El talento que hay en este país es tan bestial que año tras año en La Voz son capaces de dejarnos con la boca abierta, especialmente en el caso de anoche con uno de los aspirantes, y es que aparte de entusiasmar a un Pablo López que iba a ser bloqueado y que instintivamente se iba a dar la vuelta para descubrir al que podría ser sin duda el ganador de la edición, Javier Crespo demostró que lo tiene todo para llevarse el trofeo de La Voz 2022. Para los más fieles a este programa, su voz no les será del todo extraña, aunque quizás su aspecto sí, y es que este aspirante ya estuvo en la recta final de La Voz Kids hace apenas un año y pico. Ahora en 2022, hecho ya un hombre, asombraba a todos versionando a Camilo en Manos de Tijera y, en nuestra opinión, mejorando incluso al artista original. Y es que con una especie de acústico, este chico daba buena muestra de su gran rango vocal y de todos los recursos que posee para ponernos los pelos de punta. Todavía esto acaba de empezar, pero Pablo López, el único que no tuvo opción de llevarse a este joven diamante en bruto, dejó muy claro con sus reacciones en directo que era un completo talismán. De hecho, Luis Fonsi, que iba a cantar Despacito con él en una actuación soberbia, también le iba a decir: "Yo lo que estoy viendo no es un ganador solo de La Voz, sino que estoy viendo a una persona que puede triunfar no solo en España, sino en el mundo entero". Antonio Orozco se sumaba a esta visión, sentenciando: "Te veo llenando estadios en Miami". Finalmente, y aunque Antonio se iba a retirar de la puja, viendo cómo empastaban las voces de Fonsi y Javier sobre el escenario, el joven de apenas 18 años iba a dar una nueva muestra de personalidad, dejando plantado a un Luis Fonsi al que los ojos le hacían chiribitas y a una Laura Pausini que se quedaba mirando con ojos de deseo, y se iba a ir al equipo de Antonio Orozco para desde allí intentar volver a llegar a la final de La Voz y esta vez salir victorioso del programa. De Antena 3.